Este video incluye...
Buenas tardes. No me había conectado porque, bueno, ya iba a empezar a hablar y no sé si aún se escucha, pero hay un vendedor ambulante ahí atrás a que está con una bocina, claramente. Y no se escucha mucho lo que está siendo dictado, entonces. Está bien. ¿Qué onda? ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenido a Oaxaca, tiempo sin verte por acá. Igual no he hecho stream, así que no te preocupes. Apenas si he hecho stream unas cuantas veces. Y yo creo que se escucha más la música que yo. Oh, voy a bajar dos. Porque qué bien. ¿Qué onda? Tengo rato sin verte acá. Bueno, anteayer estuve acá, pero me estresé y ya no jugué y tal. ¿Tú ya saliste de las clases? Porque recuerdo que para estas. Recuerdo que me dijiste que entre sábado y domingo también recibías, no recuerdo. O me dijiste que sábado y domingo estabas libre. No recuerdo. Bueno, hoy estamos escuchando el Hymnopedies Daitos Bang de Satoru Kusaki, que usó para la película de La desaparición de Haruhi Suzumiya. Está buena la película. Esta es una reinterpretación, hay que decir, porque realmente la canción ya existe, es una canción antigua. Pero conforme a Suzumiya Haruhi, es un anime que me acabo de terminar, que empecé a inicio de año y hasta ahorita logré terminar, no porque sea largo, sino porque lo dropeé un buen rato porque hubo un buen tiempo que no estaba viendo animes viejitos, sino que solo veía los animes de la temporada. Y no lo dropeé porque no me gustara, sino porque me dio algo. Y dropeé todos los animes menos los de la temporada. Y tengo que volver a retomarlos y tal. Estaba viendo Suzumiya Haruhi y justamente ayer estaba hablando con Oscar y se lo estaba recomendando porque está bueno. O sea, es curioso la forma en la que lo presenta y como un producto del 2000 tiene escenas ero que nada que ver y que son cuestionables un poco, pero que no es gráfico en cuanto a su ero, pero sí se nota que hay cosas en las que se visten de alguna forma o se representa de alguna forma que actualmente no se podría hacer sin que caiga en lo. En lo, ah, es que eso es fanservice. Y sí, en su tiempo era fanservice. Pero hoy es como que más notable, ¿no? Y está bonito, sobre todo por la opción de. La opción que tiene de reimaginarla. Porque tiene. O sea, tiene una historia curiosa que puede ayudar a ir reimaginando y todo. Y es como que. Está bien. Está bien porque puedes reimaginarlo de muchas maneras, puedes pensar muchas cosas y puedes hasta externarlo a tus propios pensamientos y decir, esto que hizo un personaje, esto que hizo, que pasó en la historia, lo puedo ver de tal forma y te puedo ayudar un poco en esa cuestión. Estamos bien. Estamos bien. Creo que aquí lo tengo que configurar en 50 y vamos por scan. Guardar y cerrar. Ahora sí, seguimos con el residente maldito. Que la vez pasada estaba jugando, ¿no? Y valió cheto. Ahorita debería aparecer en pantalla. No hay pedo. La vez pasada estaba jugando y se me reinició bien feo. Y como que no quedó muy chido. Y estoy jugando. Como desde el stream pasado estoy jugando con mi control de Play 3, que lo tengo conectado porque no lo puedo jugar de otra forma. Pero XD. No se escucha mucho, o se escucha mucho. Ahorita me va algo lagueado, pero es porque me hace. Listo. Pero en teoría vamos bien.
más caro. El vendedor sigue aquí, no sé por qué. Pero en fin. ¿Cómo te va, Oaxaca? ¿Tengo tiempo sin verte? ¿Cuándo fue la última vez que te vi? ¿Fue inicio de año o fue el año pasado? Yo no me puedo mover. Ya no le hice po. Hace como 2 años. No, güey, si el año pasado me tocó que hacer seminario y estuvimos hablando. Y salimos como principio de año. Sea, ahorita llevaríamos un año y medio tal vez, pero no 2 años como tal. Sí, me acuerdo que el año pasado me tocó que hacer el seminario y tuve que hacer actividades y fue cuando hicimos el Omurice. No, era. No, el Omurice no es, es el Omurice, es el omelette. No, yo me gradué el año pasado. Yo también me gradué el año pasado, Oaxaca. Nos graduamos en el mismo año. Sí, nos graduamos en el mismo año. Nos tocó que hacer seminario al mismo tiempo. Y lo que pasa es que creo que hubo una mandanga por ahí y tú tenías otra actividad y a mí me tocó que hacer una actividad como grupal. Y fue ahí donde decidí que íbamos a hacer lo de la comida. Y puse fotos y tal, y ya. Ya no me puedo mover. Dejé de jugar 2 días y ya no me puedo mover bien. No. Qué crack que soy. Pero sí, no, nos graduamos en el mismo año porque tú elegiste bachiller y yo elegí perito, pero como teníamos un año escolar de diferencia, al final hubo como una equivalencia ahí, por así decirlo. Por eso nos graduamos en el mismo tiempo. Entonces, sí, año y medio. Sí, porque fue como inicios. Por alguna razón siento que el juego me va peor hoy. No sé si es por lo que acabo de tocar, pero siento que el juego me va peor. Fue como, ¿qué será? Como para junio. Okay. Murido. ¿Sí se murió? Ah, sí se murió. Sí. Pero te entiendo que hayas dicho 2 años porque sí, ya casi. O sea, nos faltarán unos 5 meses, tal vez. Es que no me acuerdo cuándo fue, pero sí recuerdo que fue el año pasado. Antes de junio. Porque, claro, para junio yo ya no tenía esa actividad. Yo ya estaba en otra actividad que era la del huerto. Voy a cargar mi escopeta.
juego sí está feo. Hay momentos donde el audio del juego está feo. Y hay momentos donde el audio del juego está más bonito. Abril o mayo. Sí, me suena más por abril. Aquí yo tengo la memoria de que cae un puto líquido, pero casualmente no me ha caído. Y algo me da que o lo estoy evitando o qué sé yo, pero no ha caído. Y sé que en otros lugares sí, sí se ha aparecido. En todo caso. Me gusta el sonido que tiene para los pasos. Sobre todo yo que tengo audífonos, claro, puedo escuchar el estéreo, pero desde la computadora o desde el teléfono tal vez no se escucha mucho y sobre todo de una tele se va a escuchar menos. Pero los pasos tienen como un eco de fondo que creo que está bien logrado, porque realmente no estoy escuchando lo que Leon escucha, sino que estoy escuchando lo que la cámara escucha. Entonces es como más correcto que sí escuche el eco de esos pasos, al igual que todos esos pasos. Está bien, en ese sentido está bien logrado. Ahorita estoy esperando que el juego no se me vuelva a romper. Ah, pasa León, pasa, 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 pasa. No, ahí está. Ah, güey, ahorita que me hablaste, recordé que dijiste que descubriste que eras intolerante a la lactosa. Bueno, parece que yo también me volví intolerante a la lactosa. No sé si es porque me enfermé o qué, pero hace como 5 días tomé leche, yo aliche. Y todavía no he vuelto a probar leche, pero me voy a poner triste de verdad. Y me volví intolerante a la lactosa porque las bebidas de leche y todo lo que viene de la leche, que son que ya sean quesos o postres o alguna cosa más, como un yogur, a mí me encanta. Y como ahora yo me haya vuelto intolerante a la lactosa, así que una putada sí que va a ser. No dudo, sí que va a ser. Pero lo que toca. Y tengo que repetir escenas porque ayer se me rompió la partida. Tengo que repetir otras escenas. Tengo tremenda hueva. Obviamente no quiero repetir esa sesión. Y sí, no me da que. Conforme lo que estaba hablando de la leche y tal. Se me da que va a ser una putada si resulta que realmente me volví intolerante a la lactosa y ya no voy a poder tomar tanta leche o tantos postres. Porque ya de por sí no lo hago. Y cuando lo hago, sí que tomo una cantidad moderada de leche o de postre. Creo que ahí el tiro no me salió bien. 5 balas. ¿Qué le acabo de cagar? Tengo que ir a guardar cosas. Porque aquí me dan dos cosas.
¿Y qué onda? ¿Cómo te va con tu curso? Recuerdo que estabas en un curso de gastronomía, pero ya no he visto como mi otra amiga que estaba ahí y subía estados, no la he visto subiendo estados de esos cursos. Es que me da el pego de que ya terminaron, pero no sé si ya terminaron. Guardado. Y eso va acá. Va a su casa. Parece. ¿Cómo funcionan estas puertas dobles que tienen dos perillas? ¿Qué lógica tiene? En plan, ¿por qué tendrías que accionar las dos perillas para lograrlo? Ahora el 15 segundo de presión. Está bien. Ya. El 15 de diciembre. Porque el 15 de noviembre tuvo que haber sido hace 12 días. ¿El 15 de diciembre o el 15 de noviembre? A mí me suena más el 15 de diciembre que el 15 de noviembre. Porque, claro, no. Sí. ¿Cuál de los dos? Supongo que el de diciembre. Ah, diciembre, ok. Ya. Sí, porque como es una escuela independiente, por así decirlo, no se ajusta al... Es que tengo espacio. Claro que como es una escuela independiente y tal, los tiempos no son iguales. Recuerdo que habían balas por acá. Sí, ya la había visto. Pero recuerdo que hay balas por acá. Pero parece que no. No hay. Una putada la luz de la ventana. Agárrense porque se viene. Yo creo que Max estaba aquí. Max estaba aquí por lo de ayer. Entonces ya se sabe muy bien qué escena viene acá. De acá tengo un recuerdo muy curioso, porque como sabrán algunos, porque lo he mencionado muchas veces, pero no sé qué tanto sabrán. Esta es una escena que se me hace curiosa como niño. Porque en su tiempo, cuando jugaba con Job, recuerdo que entramos a esta sala y yo estaba pasando así. Caminando. No corriendo en plan así, sino que yo iba caminando así. Y entonces iba pasando aquí y me dice el güey, atrás hay unas garras. Y yo, ¿cómo que atrás? Y me pongo a ver aquí. Pues este es un espejo. Bueno, está bien. Entonces yo vine aquí, agarré. Y ahora lo voy a replicar tal como a mí me pasó. Yo tenía la pistola acá. No voy a gastar las balas, pero sí que lo voy a replicar un poco como me pasó. Entonces yo estaba acá y dije, pues hay unas garras ahí, no sé qué hacer porque se me hace sospechoso. Entonces yo vi y dije, ah, pues está, vamos bien. Esa fue mi reacción. Aquí estuvo muy mal interpretada. Pero cuando me pasó, sí fue rápido. En plan,
sucedió la escena y yo, pa, 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 pa. Y ya me había cambiado la escopeta. Pero cuando quité la pausa otra vez, vi que era un licker. Vi que era un licker y en su tiempo, y todavía le tengo bastante miedo, lo que hice fue volver a poner pausa con todas las fuerzas del mundo y fui a llamar a mi hermano. Porque estaba ahí a la par. No, no estaba exactamente a la par, pero estaba cerca. Y lo que hice fue ponerme la escopeta y hablarle a mi hermano. Y mi hermano dice, no, pero es que eso es fácil y tal y tal. Y no quiso. No quiso ayudarnos. Entonces, como ya tenía la escopeta, apunté para abajo y le pegué sus buenos escopetazos y se murió. Pero sí que en su tiempo me dio bastante miedo y al día de hoy, aunque yo sé que esa escena va a ocurrir, me sigue dando miedo. Si yo voy tranquilo y tal, sí que me llega a asustar muy fuerte. Y eso, realmente es lo único que me ha pasado en esa sala, más específicamente. Hay munición aquí. Recordaba que había un spray. ¿Qué onda, Max? ¿Cómo te va? Ah, con esta sala siempre está la escena del Icaro de toda la vida. Pero como el Icaro pasa por la ventana, así que claro, todos han pasado por esa experiencia del Icaro en la puerta. Y me da que como que muy especial la escena no es. O sea, sí que es especial en lo que es el juego. Pero no totalmente especial, es como que pasa y ya está. Y no. Sí, descartar, sí. Sería interesante que la llave realmente abriera algo, aún después de que se dice que es inútil. Pero no. A mí se me da que si te pide, si te dice que si la quieres descartar o no, es que tiene algún funcionamiento extra y no lo tiene. Me hubiera encantado que tuviera un funcionamiento extra que fuera para los que no descartaron la llave. Porque yo en su tiempo no descarté la llave pensando que tenía otra funcionalidad y dije, tal vez no es algo importante en la historia, pero sí que puede llegar a ser algún arma o alguna mejora o alguna munición y no, claramente no era eso, pero sí que me llevé una decepción en eso. Ya luego, claro, o más o menos, pero luego siempre están estos pasillos de mierda que a lo mínimo que me hago el tonto, salen las manos y me agarran. Es como, no quiero que me agarren. Siempre me asustan. Cuando yo me confío y me pego a la pared, me asustan esas manos. Porque pinches manos culeras. ¡Hala! Pero si es la versión original, obvio, qué rico, obvio. Y es la versión de la Nintendo 64. Porque se mira mucho mejor que que The Play 2, a mi parecer se mira mejor que el Re 2 del Play 2, a mi parecer, ¿eh? Dice el mejor Re de la saga original, la verdad es que sí.
Dice, de morro, esa parte de la ventana me asustó bien feo. Sí, la parte de las ventanas siempre me asustan. Y eso es lo que está diciendo, siempre me asustan. Y porque si no pasa la segunda vez que pasa por el pasillo, es cuando se enfoca mucho a esas ventanas. Pero si en esa cosa no se matan a. No le dispara o no le pega las manos, vuelven a aparecer. Y hay veces que yo he regresado y tal. Y sí que me asusta. No, ahorita. Ahorita voy a ir arriba. Porque quiero ir a dejar la palanca. Coger o agarrar la mejora de la pistola. No escuché nada de lo que dijiste. ¿No se escucha por el juego o tragado tras dos? O sea, la verga. Le estaba comentando que. Si no, según recuerdo, si no le pega a las manos, o sea, si no les dispara o algo, sí que vuelven a aparecer. Entonces, claro que cuando yo volví a dar la vuelta por ahí, me volvían a agarrar las manos esas porque a mí se me olvidaba completamente que estaban ahí. Y sí que era una putada. A mí siempre me asustó. Por más que supiera que habían manos ahí de zombies, siempre me asustó. Y era peor. Y luego estaba la escena del Licker. No sé si se acuerda que la acabamos de pasar. La escena del Licker en el espejo. Donde quiebra el espejo. Porque pinche Jeff tuvo una premonición ahí. Y dijo, no, es que ahí se miran garras. Y yo, no, ahí no hay garras. Y me dice, sí, ahí hay garras. Y resulta que sí habían garras. No, bueno, no habían garras. Pero sí había el pinche Licker de la mierda. Pinche Jeff que tenía una premonición de esa escena. Y yo no entendí cómo. Pero yo estaba en el espejo y el güey me decía, es que ahí hay garras. Y yo, no, ahí no hay garras. Y nos quedamos viendo un buen rato. Y sí que cuando nos dimos la vuelta y tal, bueno, apareció el Licker. Fue un puto susto que. Que ya, ¿para qué? Y, o sea, a pesar de que sabías del susto, te asusta de todas formas. Sí. Porque era mucho más repentino. O sea, de cierta forma, se sabía que había un susto, pero como que la mente lo amortiguaba bastante. Y yo no se confiaba, en plan, no, es que si ya me asustó una vez, no va a volver a pasar. Era todo un mundo. Pero ¿qué onda, amigo? ¿Cómo le va? Ahorita ya no he entrado a sus streams, no sé si ha hecho streams. Tampoco he entrado a los streams del Pampi para empezar. Así que poco igual, ¿sabes? No he estado mucho en los streams. Yo, me aparecen los de Bits y Cartones, los del Pampi. La vez pasada me apareció uno de Lenny. Pero no he estado mucho en streams. He estado un poco en los de Eric, el de Leyendas y Videojuegos. Y el otro Eric, el de Eric Channel, creo que está. Que es el de. El que hace los videos detrás del Smash. Entonces, literalmente se titulan detrás del Smash. De los personajes del Smash, obviamente. Solo en esos streams he estado ahorita, pero porque. Los de Eric, los de Leyendas y Videojuegos, es en la mañana y en la tarde. A veces es cuando yo me despierto que están en stream. Entonces es muy bien. Pero el de Eric Channel, sí que lo he visto un poco por suerte. No porque tenga un horario específico, porque no conozco qué horario tiene. Y así los de Pampi lleva una semana sin streamear. Y usted no ha visto cómo está con los streams. Sí que he visto un poco que ha publicado en Facebook y en Twitter, pero en streams no he visto. No ha hecho. ¿Desde cuándo no ha hecho? Sí subió a inicios de este mes, ¿no? Bueno, me recuerdo que de Lenny sí hubo stream la semana pasada. Y de Juanpi que hubo stream hace 2 semanas, creo. Llevo como 2 semanitas. Ah, entonces sí hizo para inicio de noviembre, más o menos. ¿Cómo le va? Mucha chamba.
Ahorita ustedes todavía están en clases, ¿verdad? Porque ustedes tienen vacaciones. Y ahorita en diciembre tienen como vacaciones de medio ciclo y después están las vacaciones de fin de ciclo, que es para junio, si no estoy mal. Es medio random el cómo funciona el sistema mexicano en educación. Ok. Estamos ready. Voy a terminar esto y ahora esto. Creo que ahora sí. No salieron los zombies del gas. ¿Desde dónde lo andas jugando? Estoy jugando en un emulador de Project 64. Sí me acuerdo que había otro zombie atrás. Si no, acabo de gastar balas de escopeta a lo estúpido. Sí, mucha chamba. Pero sí sigue como profe, ¿verdad? Sí, acabo de gastar. No. Puto zombie de mierda. Por la música parecía que ya no había. Pero sí le decía, estoy jugando en emulador de Project 64. Es la versión del 64 porque me gusta más que la versión de Play 2. Sí que la versión de Play 2 tiene mejor resolución, tiene mejor cinemáticas y mejor audio para algunas cosas como las voces, pero se mira muy feo. El 3D de los personajes se mira como muy feo. No termina de encajar. Ahí no. Sí, bueno, mañana está bien. Está escondido ese zombie, la verdad. Pinche zombie player. Es así. Sí que me acuerdo que habían otras cosas en la caja. En las cajas, como munición y tal, pero no está. Y ahorita sí me conviene hacer escopeta porque poco igual Marvin no está muy contento, así que a ver qué toca. Marvin. Me da risa porque el güey se transforma justamente cuando nosotros venimos. Es como, independientemente del tiempo que pasamos en el juego, el güey se termina transformando. Gracias. A cambio, en el remake, sí que lo hicieron un poco más. Lo hicieron un poco más dinámico. Porque el güey solo se transforma bajo ciertas condiciones. Ya no es. Bueno, entras a este cuarto, ya se transforma enfrente de ti. Sino que es más como, vas pasando y cada vez que vas pasando, yo soy peor. Y cada vez que pasas, yo estoy más muerto, ya estoy más de allá que para acá. Se convirtió en zombie, sí. Era una escena triste del anime. Pero que cuando jugaba con Joe, al principio sí que nos tomó un poco en mala posición y dijimos, qué peo que se ha transformado. Porque sí, al final Marvin tenía lo suyo. A pesar de que no tenía diálogos y solo era, nos murieron los zombies y tienes que irte y tal, pero caía bien de alguna forma. Y cuando regresamos era así de, no, es que vamos a regresar y lo vamos a curar y tal. Y no, obviamente no. No era algo que iba a pasar. Y valió cheto. Y no.
Voy a llevar hierro verde. Me suena que ahorita voy a necesitar. Sí. Ya sé que en el remake lo hicieron todavía más doloroso porque Marvin nos va ayudando y tal. Y es como. Ah. Pero sí que en el remake, algo que a mí me molesta del remake es que Kendo deja de tener protagonismo de alguna forma. Kendo deja de tener protagonismo de alguna forma. Es como acá medio habla con nosotros y tal y ya está. Es prácticamente con la primera persona que hablamos en el juego. Bueno, después de Clear. Pero el Kendo del remake es, me lo topo un poco por los huevos, un poco porque sí, básicamente. Y ya. Eso es toda su aparición. Aparece, tiene una hija que está infectada. Y ya. O sea, no hay mucho en ese sentido. Y es lo que me molesta un poco porque Marvin sí que me. Digo, Kendo sí que me daba para que tuviera mejor lore. Con todo lo de su hija infectada y se hace mención a su esposa y tal. Así que. Un desarrollo de personaje más grande sí que lo notaba. Así que ahorita no tengo una buena cosa, así que lo voy a. Ahorita lo que me importa es tapar estas ventanas. Porque después entran zombies. Y del otro lado, yo puedo hacer el tonto. Y no pasar por ahí porque ya no necesito pasar por ahí. Pero de este lado sí que voy a tener que regresar una o dos veces. Así que más me vale tener esto bien puesto. Así que yo me acordaba de que podía volver a agarrar el cable y no. Al parecer no. Ahora tengo un problema. Porque aquí abajo se me trabó el juego la última vez. Y como se me vuelve a trabar el juego, me voy a cagar encima. Y necesito la llave verde, porque las otras llaves ya las descarté. Tengo 5 balas. Y ahora fusiono estas dos porque partes de una pistola. Y si las combino, según me recuerdo, si las combino, me llena el cargador. Efectivamente, la última vez que lo usé, me mamé 18 balas. Qué bueno que se trabó. Ok. ¿En qué parte se te trabó? Fue más adelante. Fue más adelante. Que era. Es más adelante. Ya le voy a mostrar porque aquí está cerca. Aquí está la par. Pero lo que quiero ahorita es que salgan los perros. No se sabía ese truco, yo tampoco, hasta que un día me pasó, los combiné justamente cuando no tenía balas y me apareció 18 balas y yo, ¡poh! No mames. Eso era algo que yo no sabía. Así que el chat lo voy a cambiar de lugar porque donde está me molesta. Los FPS es claro que no me molestan ahí, pero aquí sí que tengo el inventario. Así que ahí no quiero chatear. Ahorita lo voy a mostrar en qué parte se me trabó. Pero este es un truco que funciona también con la escopeta. La escopeta tiene una mejora de cañón. Y lo pensaron de esa forma que recarga la escopeta. Es interesante porque pues muchos suelen recargar la pistola o la escopeta de un solo.
Y gracias a esto, o sea, gracias a que recargan y tal, se pierden de esas balas extra. Y ya, así que al conectarlas, pues hay balas de más, ¿eh? Son 18 balas para la pistola y son 7 balas para la escopeta. Son balas que en ninguna otra parte van a estar, así que caen bien. El perro se va acercando, pero no se va acercando tan rápido. Como yo me muevo más. Ahí está. Ahí no le Ah, claro. Tiene que recargar. Por eso no disparaba. Okay. Eso los desperdicié. Me lleva a la verga. Ahí está. Let's go. Pero sí que el modo automático desperdicia balas. Es un detalle por ahí. Pero eso es lo bueno, que recogimos 18 balas que estaban tiradas, básicamente. Ahora le voy a decir. La parte donde se me trabó el juego es acá. Porque hay una alcantarilla y tal, y tenía que bajar. Pero se me trabó justamente pasando de esta pantalla. Ahí después de pasar la planta verde que hay ahí. Ahí es donde se me trabó. Y tengo miedo que se me vuelva a trabar ahora. Así que ya digo yo, voy a hacer un guardar. ¿Dónde hay guardar? Guardar estado. Estamos bien. Cargar esto. Vamos a ver cómo funciona y espero funcionar bien. Funciona bien. Entonces ya puedes continuar. Sí. Esperemos que no se me trabe aquí. Porque si se me trabe aquí, quiere decir que algo anda mal con el emulador. Justo en esta parte es donde se me trabó. Pero ahora ya no. Así que me puedo ir un poco a la mierda, básicamente. Sí, baja. O algo anda mal con el ROM. No, me pasó otra vez. Justamente en la primera partida que tuve del Red 2 en stream, me pasó lo mismo, que fue que se trabó un poco. Es algo del emulador, pero no entiendo en qué punto del emulador sucede. O sea, qué es lo que hace que le pase eso, básicamente. Pero es cosa del emulador y no del ROM, porque el ROM está ahí. Después de un rato funciona bien y tal. Creí que aquí habían balas y no hay nada. Ah, me puedo ir un poco a... Sí, me puedo ir un poco a la mierda ahorita. Vamos. Espero que los perros zombies no se hayan salido. Porque como se hayan salido, ahorita tengo que salir cagando leches. Tengo que salir corriendo. Se salió. Gracias. Pero no. Y ahora esa parte no voy a regresar ahí. Estoy loco si quiero regresar ahí. Y ahora, para esa parte necesito la llave del club. A donde se puede entrar es aquí. Insisto, ¿cómo funciona una puerta de doble perilla? Nunca he visto una puerta de doble perilla.
El mapa, güey. Esa textura sí que está mal. Ese cuadrito negro no debería estar ahí. No sé por qué salió mal, pero esa textura igual está mal, porque aparece como dos texturas y en el juego original es una misma textura. Así que ahí sí está mal. Lo que sí es curioso es que la textura de las pistolas sí que mejora, pero la textura de la hierba no mejora. En la imagen sí, pero en su miniatura no, por alguna razón. Y ahora doy 5 pesos a quien adivine con quién nos vamos a juntar en este momento. Al que adivine con quién nos vamos a encontrar ahora. Doy 5 pesos. Esto usted le sabe. Se lo dejé muy fácil, Maigo. Yo los quiero mucho, pero lamento decirles que estas cinemáticas así son. Es en cámara lenta para ver lo sabrosa que está Ada, porque las cinemáticas se traban un poco y no es mi culpa. Para ver bien el sabroso modelo poligonal, claro está. O sea, eran polígonos y tal, pero el modelo de Kid y el modelo de Ada están bien hechos. Hay que decirlo, están bien hechos. Porque el modelo de Ken, el modelo de Marvin y el modelo de Leon están hechos como una puta mierda, básicamente. Son más cuadrados que no sé qué, que un cubo Rubik. Son cubo Rubik, tienen más curvas que los personajes de Leon y Marvin. Y no me puedo saltar la cinemática. Hubo lo mismo. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Leon aquí con el Ada Wong. Con la mejora de And what are you doing here? con la mejora de textura se mira un poco I'm looking for some drogado. guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Lo que quiera, chula, por usted, lo que quiera, pero tengo que ir a recoger esa hierba, porque si no me, ya no lo voy a recoger. Para usted, lo que quiera, chula, lo que quiera. Se me pide que le dé mi arma, lo que quiera, chula. No, la verdad. Cayeron los frames al lado. Ahí está. Es curioso porque solo Leon no es capaz de moverlo, pero para la cinemática sí se ve que ocuparon poner la cinemática como tal en lugar de hacerlo funcional, porque parece que solo Leon es capaz de empujarlo. Y se ve un poco desde que empiezas a empujar y el camión se mueve sin que Ada esté interactuando
Y ya luego se mueve la cinemática y Ada está interactuando y sí, ya parece que... Ada, wait. Que... Pues que está moviendo ahí. Así que al final, ahora sí, ya no me acuerdo dónde tengo que ir. Sé que hay balas acá y tengo que tener una llave o no recuerdo qué para poder entrar aquí. Ah, no sé, sí puedo entrar. Pero creo que de aquí me dan algo que ocupo después. A llevar estas cosas. Vamos a combinar hierbas. Como que si esto fuera Breaking Bad. Breaking Bad de hierbas. Espero que Twitch no me banee por decir combinar hierbas. Twitch, no me banees. Let me guess. You must be Ben, right? Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Aquí Ben es mucho más viejo que en el remake. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Estaba escuchando un eco y al principio del stream dije, pinche sonido bien hermoso, porque lo escucho de fondo y tal, y se escucha el eco y tal. Y ahorita me acabo de dar cuenta que tengo la puta monitorización en el OBS y eso era el eco que escuchaba. Así que el eco que yo consideraba no es el eco que de verdad era. I'm not una leaving puta this mierda. Acabo de tirarle Get flores a out un of here juego before you por algo lead que it right consideré to me. muy bonito y me acabo de dar cuenta que no Hey, era así. I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Okay. Okay, equivoqué de parte. En el remake sí que está en la opción de poder pasar el juego sin usar los baúles, pero aquí no sé qué tan seguro es eso. Okay.
¿Por qué los mato ahora? Porque luego se salen. Y ya una vez que se salen, buena idea no es. ¿Lo combino con las verdes o con la azul? Creo que con la azul no veremos. Y ahora tengo que correr, básicamente. Dios, en ti confío. Dios no me abandonó. La importancia de tener fe. Y ahora acá no necesito esta. No necesito algunas cosas, así que vamos a. Ahora no hay zombies o algo que me envenene, así que las plantas que curan envenenamiento no me sirven. Sí que me sirve ahorita los plugs. Voy a guardar esto, voy a guardar esto y eso lo voy a dejar. Y ahora tengo que sacar los plugs, ponerlos. Y ya luego creo que ocupo la válvula, pero. Todavía no estoy seguro, así que voy a dejarlo ahí. Voy a guardar otra vez, pero no ha de ser que se me cierre ahora. No quiero que se me cierre, es una puta mierda que se cierre. Pero claro que si perdemos, voy a tener que regresar al antiguo archivo. Eso va a ser así. Lo voy a guardar porque si se cierra el emulador, no está chido. Pero si realmente lo que hay es que se cierra, si perdemos la partida, sigue una puta mierda, así que va a ser la válvula aquí, así que no la necesitamos, pero los switches los podemos dejar de una vez. Y la válvula me da que no. Y ahora voy a guardar, porque en esta parte me pasé con Ada. Así que no quiero perder. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Puta madre, Leon, déjame guardar. Ah, yo me acordaba que me dejaba guardar. Si pierdo ahora voy a valer cheto. Y la parte de Ada, muy fácil no es. Que se puede escapar y tal, pero no.
Gracias. O sea, 9 milímetros y tiene 45 balas, su puta madre. La foto de dos, sí que no la vi. Así que me toca correr, básicamente. Correr y rezar. Correr y rezar. Un mapa. Que se me hace extraño porque yo recordaba que el juego tenía mucha más música y no, tal parece que no tiene tanta música como lo recordaba. Yo no lo puedo empujar más. Ahora. Y ahora toca empujar de acá. No lo puedo empujar más de acá, pero todavía lo puedo empujar más de acá. Ahí estamos. Y ahora, este de último. Y ya estamos. Una mierda, si esto era lo único. Bueno, toca correr. Ah, verga. Todavía me atacan y tienen rabia. Que es que una mierda. Gracias. No entiendo por qué, pero cuando era chiquita sí que me morí varias veces Ada, aquí. Did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait. Pinche icónico, Ada, wait. Es una frase icónicamente especial.
Así que yo voy a guardar una. Ah, voy a guardar allá, estando ya arriba. La piscina, creo que se me hace más fácil. Pero tengo que huir de las arañas otra vez. Así de fácil. Vamos. Y ya me infectaron. La wea. Corre, Leo. Poison. Y yo no me traje el coso del poison. Sé que no me acuerdo que hay uno y dos, la de aquí y la de aquí. Mierda. Ah. Creo que son dos. Me estoy muriendo más. Ah, la verga. Es que estoy puto muriendo ahorita. No. Abajo. Abajo.
Mierda. Tiempo, no me queda. Vamos, Leo, vamos. Corre, 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 corre. Maldita sea, maldita sea. Dejé hierbas arriba. Me acuerdo que dejé hierbas arriba. Perdón, se me quedé callado, pero dejé hierbas arriba. Tengo esta maña que si hay un líquido y tal, pienso que, por el simple hecho de hablar me va a matar y tal. Y estoy flipando porque acabo de perder tiempo ahí. Y Leon se ve que muy fuerte, muy feliz de vivir, no está. Vamos, consigue la otra. Con eso, te piras. Con eso, te piras, Leo. Te vas mucho a la mierda. Tuve que haber traído las putas hierbas. Pero se me da que muy listo no soy. Y ahora tengo que correr. Se me da que muy listo no soy y ahora tengo que correr. Vamos, Leo, corre. Corre como el Messi, Leo. Ni me interesa Messi, pero dicen que corre bien. Es futbolista, ¿no? Entonces creo que debería de correr a todo gas. Con mucha fuerza. Vamos, Leo. Esa. Esto y esto. Sí. Eso. Es un poco igual. Pero voy a guardar esto porque no me sirve. Me tengo que ir a dos salas. No me acuerdo que tengo que ir a la primera. Pero la segunda sí que es una mierda. Ahorita ya hay un licker en el segundo piso, así que no me conviene subir al segundo piso. Pero sí que tengo que dar vueltas y tal, así que me da que igual tengo que ir. Una hierba. Aprovechame a ver. Toda la hierba que gasté ahora me sirve. Tengo que haber desbloqueado la sala de medicina. No, la morgue. Pero soy puto tonto y no lo hice. ¿Por qué? Porque saben, permito. Si me hubiera llevado la hierba esta, creo que no hubiera pasado más. Pero ahora va a aparecer el puto Mr. X aquí. Pero estamos bien. Estamos vivos. Es lo que cuento. Venga, no. Y en la otra sala está la... que hay un field que no me sirve. Hay más cosas. Creo que por aquí hay balas. Creí que había balas. Pero no hay balas. Ah, bien.
Un sprite me sirve. Ahora enciendo esto. Con el soldador. Y se me da que era 13, 11, 12. ¿Por qué? No sé. Pero sí recuerdo que es eso. No. Entonces, 12, 13, 11. Enciéndete, se va a apagar. Y ese sí era. Sí que tenía la noción, pero me equivoqué con el 12. Que después del 13 iba al 11, pero el 12 no lo hice bien. Y ahora, Mr. X, un máquina, una fiera, un... Se ve que... se ve que es muy acomedido y tal. Y... Bueno, lo que toca. Ahorita debería de aparecer. No apareció. ¡Qué random! Recordaba que se aparecía. ¡Let's go! ¡Let's go! No apareció. Eso ya es, para mí ya es ganar. Que Mr. X no aparezca ahí, para mí ya es ganar. No sé dónde va a aparecer. No. Pero me da que ahí otra vez no va a aparecer. ¡Let's go! No, de aquí estoy... petadísimo. Ahorita tengo que bajar porque tengo que ir a la morgue por unas mandangas. Y ya luego subo al tercer nivel. Ahorita voy por la Magnum. Entonces tengo que ir al tercer nivel y tal, porque hay cosas ahí que me interesan. Tengo que bajar por ahí porque hay un switch. Y hay unas historias más ahí, entonces me interesa básicamente entrar a esos lugares. Creo que aquí no hay una caja, así que soy jodido. No importa porque hay una caja allá afuera. Entonces, vale, sí. Sí. ¿Qué me organizo mal? Watchman Theory. Sí. Se va épicamente. No quiero que reviva. No hay nada, no queda nada. Ok. Parece que me conviene ir. O sea, tengo que guardar cosas. Porque tengo que bajar. Tengo que guardar cosas porque la Magnum sí se me hace que me sirve ahorita, pero el spray que tengo no me sirve ahorita. Básicamente porque no me voy a morir ahorita. Hasta donde tengo memoria no me voy a morir ahorita, así que no lo ocupo ahorita. Lo voy a ocupar para luego. Así que... igual, pero hay que hacer el tiempo que necesito. ¿Soy yo o el zombie se hizo más rápido? No, no ha de ser que hay una mecánica que si dejas un zombie vivo se va transformando. O se convierte en un licker. Que me va a dejar un poco jodido, básicamente. Yo ya tengo que ir por una tarjeta. La tarjeta la uso a la par. Y después de la tarjeta me dan una riñonera y tal.
Pero es que no sé si voy muy ajustado de espacio. Así que mejor voy a guardar cosas. Y ya luego regreso. Sí, recuerdo que me dan una riñonera y tal. Pero un poco esto no lo ocupo. Esto tampoco. La llave está así. Ahorita se va a terminar de usar. Y yo creo que voy a usar más esto que el spray. Porque el spray me cura a tope. A cambio de esto no. Así que me voy a llevar esto. Y sí que ahí abajo me tienen que dar una tarjeta de un solo uso. Una riñonera. Así que voy a tener dos de espacio. Así que voy algo sobrado de espacio. Y ya luego tengo que subir aquí por un switch para luego pasar. Lo que sí me convendría es guardar ahorita por si el Lemu decide que igual cerrar está bien. Guardar con. Vamos a guardar en cualquier lado. Sí. Sí. Por cualquier cosa. Llevo una hora y media. Interesante. Y no me he aburrido. Ahora sí, yo puedo bajar aquí tranquilo. Tranquilo de la vía. Oiga, Maigo, ¿todavía está aquí? Pues ya se nos fue. Se nos fue el Maigo. Creo que le tengo que bajar el tiempo al chat. Para que no se mantenga tanto los mensajes. Porque al final sí que ocupan bastante. No me molesta que esté ahí, pero me da la ilusión de que los acaban de ver. Y cuando hay un mensaje nuevo, no lo veo. Básicamente porque. Pues, ok, esta llave es innecesaria ahora. Estamos bien. Y aquí hay otra anécdota. Y es que hasta donde sé, todos estos zombies no me los puedo matar ahora. Pero sí que veía todos esos cuerpos tirados y esta cosa que se cae. Y sí que me asustó varias veces. Ahora aquí me dan una tarjeta de un solo uso. Y ahora. Si lo hice bien, seré capaz de salir. Sin tener que matarlos a todos porque no voy a regresar ahí. No tengo que regresar ahí, así que no me interesa en lo mínimo matarlos a todos. En su tiempo lo que hacía era usar la Magnum. Era usar la Magnum para poder matarlos. Pero luego me di cuenta que igual me da chance de correr. Es la primera vez que lo hago. El de correr del. El del correr del sitio. Pero sí que antes mataba a todos los zombies y era mucho gasto de bala. Hay muchas situaciones en las que está bien scripteado y con una buena arma, ya sea una escopeta o la Magnum, sí que se puede terminar muy bien. 16 balas de escopeta, creo que es lo más que he logrado tener en toda mi vida de balas de escopeta. Ahora, más balas acá. Bien. Y hay más cosas acá. Hay una riñonera. Voy a darme la riñonera. Sí. Y algo que me gusta es que, según recuerdo, se logra ver de forma gráfica. Y eso se agradece. Que de forma gráfica en el diseño del personaje se vea que lleva la riñonera. Es algo que se agradece.
Dice, probablemente lo debería guardar para Kiro. Esto es curioso porque, según tengo entendido, si uno agarra aquí la ametralladora, con Clear no aparece. Y con Clear no aparece la riñonera. Justamente porque. Un poco. Ya la agarraste. Así que. Pero yo soy puto loco. Así que me voy a agarrar. La ametralladora. ¿Por qué? Porque quiero. Puedo jugar el de Clear luego, pero no importa, no lo he usado, así que estamos bien. Ahora sí, puedo subir y tengo un mazo de armas para cualquier situación. Y ahorita me faltan dos mejoras, que es la de la escopeta y la de la magia. Y aplican la misma lógica. Lo ideal es quedarme sin balas para yo poder poner la mejora, y una vez que pongo la mejora, me da balas extra, y es algo que se agradece, obviamente. Insisto que veo al zombie más rápido, y no entiendo por qué. Creo que aquí vamos a guardar la ametralladora porque lo voy a usar luego. Las balas me lo quedo y tal. Y ya. Espero que no salgan los zombies ahora. Creo que salen cuando entro a la biblioteca otra vez. Pero como aquí no cerré. El emulador se está probando mucho en una zona que ya llevamos un rato sin pasar. Y a mí se me da que es eso. Que donde no paso mucho es donde se traba. No se me atreve ahorita. Bien.
directo. Sí. Y ahora que entro a la biblioteca, ya salen los zombies. Pero no me importa porque ya no tengo que regresar. Saqué la tuerca. Como no haya sacado la tuerca ahorita. No saqué la puta tuerca. Soy tonto con ganas. Y ahora tengo que pasar aquí. No quería pasar con el Licker, pero. Es que puedo bajar. Cierto. Puedo bajar. Es algo largo el camino, pero puedo bajar. Y no me enfrento al Licker. Sí, estamos bien. Let's go. Vamos, Leo. Let's go. Let's go. Ahora sí, puedo ir a dejar el engranaje, me van a dar el switch. Voy a bajar a donde están los perros o donde estaba Ben, que para quien esté perdido, Ben es el que estaba en la cárcel. Y ya. Teóricamente, ya no necesito nada de la comisaría y puedo empezar a bajar y no hay ningún problema. Otra de las cosas es que me he dejado algunos objetos, algunos sprays y tal, pero realmente dudo que sean de mucha necesidad porque ya luego sí que dan otros objetos. Lo que sí voy a recoger es esa hierba roja porque me sirve. Así que al final dan bastantes mejoras y tal. No mejoras, sino que dan como justo para ciertas cosas. Así que me sirve un poco llevar para curar. Pero algunos sprays y tal, no creo que valga la pena ir por ellos. No los voy a usar. No, yo considero que no los voy a usar. Pues, quién sabe. No.
Let's go. Sí. Let's go. Los engranajes, bueno. No se están entrelazando, están punta con punta. Y yo creo que así no funciona. Let's go, el último club. Sí. No me acuerdo si me voy a enfrentar a la cosa o si me voy a enfrentar a la vida. Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, God, my chest. It's burning. What's wrong? Ow. Good God, what was that? Mail to the chief. Para Mr. Brian Irons, el jefe de Raccoon City, el departamento de policía de Raccoon City. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. De cierta manera eso pareciera una puerta y no una estantería, pero es raro que exista un ángulo de cámara tan cerca del
de la pared. Me toca contra las arañas. Y aquí no tengo que volver, así que igual las arañas solo me importan matarlas porque me envenenan, pero creo que luego de eso no sé si matarlas o no. Encima, si ya pude rushearlas una vez para no infectarme, yo creo que lo podría volver a hacer. Cristo, en ti confío. Alguien que sepa orar, por favor, que ore por mí porque no me quiero infectar. No me quiero envenenar. Básicamente. ¡Ah! Yo la verga. No, no me envenenó. ¡Let's go! No me envenenó. Solo me mordió. ¡Let's go! Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Yo creo que aquí sí ya debería guardar. Vamos a sacar nuestra arma especial. Y vamos a guardar. ¿Por qué voy a guardar ahorita? Porque creo yo que ya estamos en un punto donde y ya me beneficio guardar. Así que todo bien. Todo bien. Storeroom. Creo que lo voy a necesitar, pero no. Total, nos podemos ir un poco a la wea. ¿En qué es escéptico? Así dice. Dice escéptico. A mí me suena a algo séptico, tal tipo como que si fuera para aguas residuales y tal. Para hacer eso lo tienen fumado. Usé solo el 40%. Pero creo yo que esta cosa explota y suelta más. Recordaba de alguna forma que eso como que explotaba y dejaba más cosas, pero okay. Pero aquí no sé a dónde me llevo.
hay escaleras. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere, not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together, okay? No mames, right. We'll do this your way, for now. XDR. ¿Qué significa XDR? O sea, actualmente que esté escrito XD es como medio random, pero en su tiempo, ¿qué significaba XDR? Debía haber guardado espacio. Debí mínimo haber guardado la máquina. Ahora no voy a tener espacio. A menos que haya una caja aquí. Y no hay una caja. Ah, sí hay una caja. Voy a dejar acá la máquina, porque me sirve luego. Voy a guardar eso y esto también. Guardé la máquina, ¿verdad? Sí. La ametralladora a tope, así que ahí lo voy a dejar. Voy a recoger la hierba azul de aquí atrás. Creo que me va a llevar la verga. Ahorita hay más arañas y hay más cosas, así que me sirve. Que me serviría más también es conseguir algún otro tipo de mandanga, otra hierba, para no tener que curarme tan fuerte. Pues por mientras esto. Ah, huevo. La BC-23, bueno.
23 rondas. Y si consideramos que cada ronda tiene unos 6 balines, tendríamos que multiplicarlo por 6. Estamos bien. Estamos relativamente bien. Yo recuerdo que cuando era chiquito sí que me gastaba muchas balas. Y ahora tengo de más. Hubo un rato en el principio que no sé por qué me quedé sin balas. Pero ahora sí que más currados con estas cosas. Sí, me da que... un spray. Me da que... las balas. Estamos bien. La ametralladora sí que la voy a usar. La voy a dejar tonta para luego dejarla para algún jefe después. Uy, esto no me va a robar esto. Me voy a robar. Eso, eso, eso es dar eso. Y a la ametralladora, como es tope de torpe y muy grande y tal, así que no lo voy a usar más y voy a procurar dejarlo muerto ahí, usar todas las balas y ya. ¿Qué hay cinemático, no? Leon, that woman was... I have to talk to her. Oh, yeah. Algo que sí debe llevar era la manivela. No la manivela, era el coso, el giratorio. Debí llevar y ahora que no lo llevo, igual necesito espacio. Y por ejemplo está el medallón plateado, si no sé, ¿no? Corrido. Lo curioso porque en el stream se mira bien, pero aquí en cámara, en la vida real, yo miro muchos cortes en las escenas. Porque no tengo la sincronización vertical y va a 50 FPS. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him.
This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Doc, you might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh, my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! Son of a... Interesante. So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. XD. Too bad. Ada? Ouch. ¿De dónde vengo yo? De aquí no. Pero aquí hay algo, así que voy a ir. Jaja, no puedo subir, no hay nada. Todavía no ha bajado Clear. Así que tengo que ir por la válvula y me voy a deshacer un poco de la pistola. Muy, muy bonita la pistola, pero
Creo que tengo suficientes balas de la ametralladora para llevar la pistola. Y necesito los medallones y no los de pollo, sino que medallones. Así que me da que un poco la pistola no me va a ayudar, ¿eh? Igual y sí. Pero tendré que llevarlo solo con una ronda. Tengo ganas de tomar algo, pero no sé qué. Y no me traje la válvula. Se me hace curioso y esto ya lo vamos a ver en algún punto, y es que la ruta de Clear es mucho más difícil, y uno diría es mucho más difícil porque pinches desarrolladores hicieron que Clear sea más débil y tal, y no, es mucho más difícil porque sí, eso significa que Clear por mucho, o sea, tiene que cargar con Sherry, tiene que cargar con el G, con el Mr. X un buen rato. Y es como... Clear es un personaje canónicamente mucho más fuerte que Leon. Porque ha entrenado con su hermano, sabe de combate, se puede defender. Entonces es como... Oye, uy, 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 te van a infectar, Leo. Coño, que te van a infectar, Leo. Tienes que correr. Entonces, canónicamente, Clear es un personaje mucho más fuerte que Leo. Ah, coño, 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 coño. Se cayeron los dos. Se cayeron los dos. Let's go. Pero se quedó viendo el techo. Let's go. Vamos a poner esto. Que es el del coso. Si me llama la atención hacer sería matar a las otras arañas. Se pausó. Tuve que haber guardado. ¿Conoce la última vez que guardé en el coso? Voy a la ver. No sé cuánto perdimos. Lo peor es que ha sido de cinemática y tal. Y ahora me da que nos vamos a tardar un poco en restablecer. Están
Están escuchando un puto partido de mierda a todo volumen. Yo entiendo que una persona quiera ver un deporte, que quiera, se interese por deportes, que vea equipos y partidos y tal. Yo lo entiendo. Y esto no es solo en LATAM, sino que se da en muchos lugares. ¿Qué tiene de mejor el fútbol? Como para que se pisen tanto, tengan que ponerlo a todo volumen y no sé, me parece esto un poco, hasta me sabe mal, porque claro, que puedes disfrutar de un partido tú solo, ¿no? O sea, no estás. Es que hacen los videojuegos pasa. O sea, hay uno está viendo una partida y tal, y uno se puede mencionar y tal. Pero lo puedes ver tranquilo. Aquí donde estoy, ya tengo la metralladora y tal. Oh, estamos bien. No perdí tanto, pero claro que aquí se nos fue la castaña un poco. Lo que voy a hacer es que la pistola no la ocupo. Voy a guardar esto. Voy a guardar la pinta. La pistola no la ocupo, pero sí que voy a hacer algo y es ponerle todo el cartucho y guardar ahora sí las balas. Guardo las balas, saco la válvula y a tope diría. Ahorita pasamos las arañas. Que las arañas no me importan ahora. Pero de pistola no sé muy bien si guardarla. Yo diría que no. Bueno, igual no la usé, así que vamos a tope. Pues eso, o sea, a mí me parece fantástico que tengan sus gustos y tal, pero ¿cuál es la necesidad de conectarlo a una bocina o poner tu televisión a todo volumen y que se escuche afuera y que lo escuchen todos? Que está lo malo. Si tú quieres hablarlo, en plan, oye, ya viste el partido, ¿no te lo, está bueno y tal? Está bien. Pero que obligues a los demás a escucharlo, porque lo tienes a todo volumen, los demás se tienen que encerrar en lo suyo para no escuchar tu partido que no les interesa, ahí sí que está muy mal. Porque no les estás dando la opción. Así, quiero que lo escuches, o que sea. Si le estás contando a alguien que tú quieres, que tú conoces sobre el partido, que a ti te interesa y tal, tope. Pero si tienes que involucrar a otros que no les interesa tu partido y tal, y tienes a un volumen tan alto que de verdad molesta, creo que ahí hay un problema. Ah, tope. Se bugueó. Es eso, o sea, yo sé que hasta en el mundo de los videojuegos pasa. Con el mundo del competitivo y tal, que no lo escuchan, que no lo ven, si se emocionan y tal. Pero creo que al ser algo más tecnológico, la mayoría de los que lo ven, o sea, lo ven en la compu y están con audífonos y tal. Como el fútbol, como mucho más tradicional y tal, y hay quienes disfrutan en un espacio abierto. Sí, es algo que a mí me molesta, estar
en algún lado, un lugar público y que tengan un partido ahí. Parece bien, pero es que claro, es en solo ciertos lugares porque llama no es por ser. No es por separar y ser tan feo con los que conocen fútbol. Es que por lo general, cuando hay conocen en una plaza y ponen un parque vital, es mucha bulla. Mucha bulla de estos fanáticos que sí conozco, que son no es todo el fan, por así decirlo. Pero que sí es muy vocal y que luego está como... ¡Oh, le tenés que ir! Así que me parece bien que lo pongan, o sea, está bien, porque hay veces que sí me ha pasado, en plan, están en algún lado y hay unas cuantas personas y están viendo un partido y dicen, oye, ¿cuánto va el partido? Y tal, oh, ok, está bien, y lo miran y tal, y van platicando. Eso me parece sano, de lo mejor, ahí estamos bien. Pero sí que hay un grupo muy vocalista que ya luego de un ratico está gritando y está mal o se pone a tomar y yo, ahí no. Pero claro, al final es como todo fandom. Tiene una parte que, a pesar de no ser todo el grupo, sí es muy vocal y sí que molesta a los demás, así que está bien. Me han dejado solo, abandonado por el chat. Vale. Es que si no está encendido no puedo agarrar nada. Tiene lógica. Tiene lógica, o sea, si está todo apagado no vas a meter la mano, no debe ser que haya algo piloso, qué sé yo, y te puedas cortar y tal. Tiene lógica esa parte, al menos para mí. Así que recuerdo que luego de un rato se apagó, pero no me quiero quedar a confirmarlo. Voy a guardar las cosas de Magno, porque me sirven más como para jefes o para líderes. Y ya. Hay un spray aquí. Esto, a ver, esto no sirve. Thank you.
Okay. Let's go. Ahora sí, let's go. Que no me falta mucho el juego, pero como voy lento, o sea, un speedrunner ya se lo hubiera terminado. Pero voy lento y voy repitiendo. Así que me gustaría no tener que repetir estas escenas y poder pasarlas y tal. Al menos no se traban y no van a 15 FPS. Leon, that woman was... I have to talk to her. Vamos a ir, corre. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. Sheer perfection, my precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to... Pero que funciona, me puedo saltar. No, yeah, so those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Coño, pura P. Quiero estar acá. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William... Cuando dicen cinemáticas en tiempo real, a mí me suena esto. Y digo, hace tiempo que tenemos las cinemáticas en tiempo real, ¿sabes? No necesitas ahí empezar, no, es que tiene cinemáticas en tiempo real, no. La cinemática en tiempo real existe desde hace tiempo. Claro que estaba limitada, pero esto es una cinemática en tiempo real, básicamente. Y está bien. Está bastante bien. Como pinche Kingdom Hearts.
mete unas cinemáticas chulísimas y luego te deja con cara de what the fuck, loco, el juego se ha hecho una vieja. A tope, lío. Vamos. Hacer otro tomo que no me daría más primero. Cuyo lío, vamos. Gracias. Coño. Ah, es para usarlo. Lo mamón es que es el mismo sonido para todo. Es como un sonido específico para cada vez que se usa la válvula, sino que hay un sonido específico para todas las cinemáticas de la válvula. Coño, las balas de la escopeta.
Okay. Okay, okay. Ada! Oh, yo creo. Vamos, vamos. Lo tienes que agarrarlo, coño. Y ahora se desmaya épicamente. Leon. Sí. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ah, julio 7. Julio 7 y julio 21. Qué curioso. O sea, es fecha de cumpleaños y fecha de cumpleaños de mi hermano. Curiosamente, mi hermano es de 1998. O sea que aquí hay una fecha que, según el canon, es medio importante. No es tan importante, pero ¿no? es importante. Menos dice algunos datos. Cucarachas. No, ya no puse.
Yo creo que ahora sí ya puedo ir a la parte de clip, así que me voy a mover. Tendría que ser aquí. Y parece que no. El otro lado sí que se nota, porque nomás das la vuelta y se mira algo rojo de por ahí, pero el otro lado no. Esto es una lástima. Recordaba que habían cosas ahí que podía agarrar, pero bueno. Todo sueño. Y ahí hubo casi 3 horas. Ahora el problema es que pueden haber zombies aparte de un lado. Coño, cierto. Y las arañas se fueron. Qué grandes. Let's go. Ping. Let's go. Estamos bien. Ya a partir de aquí el juego es mucho más lineal. Así que llegamos a al laboratorio, pero antes de, así que se vuelve mucho más lineal que todo lo que había arriba. Claro está. Recordaba que había cosas acá. Donde sí hay... Creo que verdad que había más cosas que abren. Sí, creo que aquí sí hay algo. Tampoco. Let's go. Pues creo que de aquí ya no podemos regresar, así que se me hace que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Lo que sí creo que por lo que me voy a joder acá es esto. Uy, eso no era. Ahí está. Ah, huevo, y botó una garra. Recordaba que le metía la garra por el lado. El costado y que por eso se terminaba dañada y tal. Pero parece que no, todo bien. Sé que la ametralladora es fuerte, pero es muy. Ocupa mucho espacio. Que usarla es un buen recurso. Siempre. We okay. Good.
También dispararle enseguida. No, aquí no es. No sé por qué moví la cabeza. Como que si pudiera ver otra vez. Todavía está muerto. Y aquí está la mejora de la escopeta. Ahí está. Sí, gracias. Parece que la ametralladora ya un poco va sobrando. Menos de que no hayan leakers y tal, creo que no vamos a hacer la Magnum todavía. Creo, al menos para mí. Sin balas. Aquí no está. Y esta es la puerta. Bueno, es la escalera. Es que tendría que estar por aquí. Eso me la llevo porque tienen que haber una caja enfrente, así que todo bien. Y let's go. Lo que se me da un poco de miedo es que ahorita se jode la partida, así que lo voy a guardar. Let's go. Nos faltan 10 minutos antes de ir. Sí. Es por ahí acá. Creo que no acá. Sí, acá. Esa web la podemos dejar. Esto creo que lo podemos dejar. La válvula ya no la necesitamos y la llave sí que la vamos a usar. La mano un poco o no. Y la pistola de regreso. ¡Hostia! Y no uso la mano. Me va a servir bastante luego. Creo que aquí tengo esto. Ok, aquí no. Creí que sí.
vamos a guardar el spray. Let's go. Ahorita quiero gastar las balas de escopeta porque me va a dar balas de escopeta, así que estamos bien. Let's go. Tengo mazo de balas. ¿Qué voy a hacer con ellas? Ok, ya entendí. Sí. Ya entendí que tengo que hacer. Sí, ocupo la máquina acá. Básicamente porque me toca una pelea. Vamos a volver a guardar acá. Ahí va la Magnum. Esto de envenenamiento no lo ocupo. Voy a llevar esto. En lugar de esto, voy a llevar esto. Ahora sí, está muy bien. Sí. Pinto. Y el coso de la nuca. Ok. Estamos good. Estamos bien. Claro, no tengo espacio. Thank you.
Claro, pero es que si el coche de la escopeta me aumenta. Combine. Me aumentó. Entonces ahora sí tengo espacio. Y no tengo que sacrificar nada más. Porque no quiero sacrificar nada más, básicamente. Me dio tres balas y sí que desperdicié un poco ahí, pero igual no está mal. O sea, eran cuatro balas más y no quiero dejar la llave porque tengo entendido que la llave es para otra cosa. Y si hubiera dejado balas de más, igual así me hubiera servido. O si hubiera dejado las balas de la pistola. Pero igual. Sí, yo considero que tengo bastantes balas. Como ahora me diga que esta llave la puedo dejar y no activar el tren, yo reinicio. Yo chamo. Porque acabo de guardar. No. Entonces, yo champo. Puedo reiniciar esto así. No, bien. Reinicio, sí. No, bien. Es que. Igual acá. Puedo regresarlo. Entonces, estamos bien, estamos bien. No quiero gastar balas. Con cuatro balas, pero. Coño, luego está. Pero con ganas, así que puedo guardar, lo vale. Factoría. Ah, no, gracias. Pues voy a dejar esta llave acá. Pongo, voy por la llave, pongo la llave y regreso por eso. No quiero desperdiciar cosas. Sí que desperdicio cosas. No voy a ser hipócrita porque sí que desperdicio varias cosas, pero esto no lo quiero desperdiciar. Bien. Tope. Coño. Pareció una ventana emergente de lana. Tengo la ventana cerrada y todavía escucho el partido. ¿Qué fue? Alguien metió gol. ¿Quién? No sé, pero alguien fue. No dejé la llave. No dejé la llave. Coño, oro, me gusta que tarde tanto las puertas. ¿Para qué? Aunque okay, tienen sus limitaciones y tal. Sin tiempo. ¿Qué no puedes hacer esto? Me lo suponía. No. Ahora sí puedo ir por la llave de dentro, que es una oficina de abajo, y ahora todos bien. No creo que esté yo eso aquí, ¿no?
Beep. Beep. Pero vamos. Ada. Ada, can you hear me? Come on, snap out of it. Nokia. Ha, y no me deja pasar a él. Security panel. En caso de emergencia, la luz roja se encenderá. Y acceder por afuera estará prohibido por un tiempo limitado. Ok. A tope. Pero se ve ahora que lo tengo en 1080. La que está en HD se mira mucho más feo de lo que recuerdo. Joder. Madre mía. Ese es un error de guión, porque según tengo entendido, esas garras ya las tenía. Corre, lío. No, 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 no. ¡Ey! ¡Mierda! Coño. Coño, lío, ¿pero dónde vas? ¿Qué? Coño. Coño, León, no te me mueras a... Le hubiera pegado más rápido y creo que no hubiera tenido que usar el spray. Bueno, cosas. Si hubiera usado la mejora de la escopeta, lo hubiera matado antes, pero se ve que muy inteligente no soy. Bueno, estamos bien. Usé un spray, por lo que el rango ese ya no me lo espero, porque ya también me tardé bastante. Pero bueno, estamos bien. No quiero el rango ese, quiero el rango B, mínimo. Si no tengo el rango B, sí que me voy a joder. Pero sí que tengo entendido que para obtener el rango S son dos guardados máximo. Que me da que el rango A, el rango B es el que me ha quedado. Algo por ahí. Venga. Welcome back. Hey, take it easy.
We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go. Save yourself. I told you, it's my job to look after you. You'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Okay. Ya champoleo. Cara de cero, hermoso. Oye. Estamos forradísimos, Leo. ¿Qué vas a hacer con tanta munición? Que la Magnum sí me la voy a llevar porque tengo esta llave de las armas y con más realmente, pero me voy a llevar esta hierba por si acaso. Así que combinaditas me voy. Lo feo es que ahora creo que ya no voy a poder entrar. Bueno, pues sí, no me acuerdo cómo podía. Necesito no sé qué. No. Vamos. A tope. Así que me voy a topar a varios leakers y tal. Segundo cuarto. Espera. Conviene un poco llevarme la escopeta y toda esta mandanga de cosas. Así que. Vamos a ver con el rock. Chef, tipo. Está ya por adentro. Que creo que me dan la incendiaria. Coño, ¿qué miras, Leo? Ah, ya. Sí. Ostra. En la instancia de... En tu instancia de anomalías detectadas, high speed train, sounds close to MH. Usar registro de Nemesis, no. Está bien. Va.
Mierda. Goodbye, chocho. Debí sacar la sopa. No importa. La cuestión es que no gasto las balas. Así que me hicieron daño, pero es mínimo. Estamos bien. ¡Coño! Con tantas balas no sé qué voy a hacer yo. Yo creo que ya llegué al límite de las balas de escopeta. Coño, 60. 66 tengo. Hostia. Ojalá Jeff estuviera aquí. Con la de balas que conseguí. Creo que estaría flipando. Pero no me contestó el WhatsApp. Si alguien pudiera hablarle a Jeff, se lo agradecería. Que coño, cuántas cosas se me había. Tengo más balas de escopeta que de. Ah, claro. Claro, ahora que soltera. Creo que están estas cosas. No. Sí. Ah, ok, no hay electricidad. Sí que tengo muchas balas y no sé dónde las voy a usar. Sí que sé que hay jefes que tengo que derrotar y tal, pero igual creo que llevo mucha cosa. Primero me voy a quedar sin balas de pistola. Creo que tendría que usarlos a tope ahorita para tener todas las balas del mundo. Así que aquí parece que hay algo. Ok, por aquí no hay nada todavía. Pero no tengo espacio. Es que sí. Me dice que es, solo que puede restablecer la luz, básicamente. Vamos a ver. Tampoco me esperaba mucho. Sé que se acabó la huida del partido, ¿no? Ya no escuché. Bueno, ya regresé, dice el mago. Está bien, está bien. ¿Cómo le va? Sí. Estamos aquí. Y yo creo que si le enseño cuántas balas tengo, va a
acá va a flipar, como dicen los españoles, pero tengo algo. Estás intentando la run para conseguir la S. Si quisiera conseguir la S, ya fallé porque ya guardé más de dos veces. Pero en algún punto sí voy a hacer la run para conseguir la S. Solo que ahorita ya fallé. Está claro que yo ahorita ya fallé porque ya guardé más de dos veces y ya usé un sprite. Le intenté una vez. ¿Le salió? Ahorita tengo 60 balas de escopeta y yo no entiendo cómo. Y tengo por ahí como 20 balas de... 20 balas de Magnum. Sí, 60 balas de escopeta. Tengo más balas de escopeta que balas de pistola. Y aún así estoy usando balas de pistola porque tengo entendido que hay monstruitos aquí que salen luego, ¿no? Lo siento. Coño. Y esto es para la ruta B. Aquí toco yo una vez el coso. Luego cuando viene Clear, ella lo toca y ya está. Le intenté una vez el 80% de lograrlo, me decapitó un licker, me emputé y no lo volví a intentar. Verde. No, es que lo que pasa es que para la run en S tiene que guardar menos de dos veces. Entonces, sí, aquí voy a guardar por cualquier caso. Entonces, no importa dónde guarde, solo que tiene que guardar menos de dos veces. Entonces, yo para ese tipo de room hacía un guardado cuando salía de la comisaría por segunda vez. Y el segundo guardado justo antes de enfrentarme con William aquí en los laboratorios. Entonces, justamente antes de enfrentarme con William, guardaba. Y ahí, por si la run salía mal con William, que por lo general no era el caso, porque Mr. X era quien me mataba, sí que ahí sí ya lo tenía más bonito. Ok, hay que ver. ¡Uy, el león! No es. Coño. Ahora me enveneno. Lo bueno es que aquí adentro hay para curarme. No tenía guardado ni una vez. Sí, es estresante. Lo bueno es que aquí el único que tiene los puntos suficientes para joderme es Jeffy, no está aquí. Porque no sé si han visto las recompensas, pero hay una recompensa que ahorita me jodería bastante. Sí, si no es que ya hice tres guardados, esa recompensa en este momento me estaría jodiendo la vida. Quería sacar a Tofu. ¡Mierda! ¡Coño! ¡Huye, Leon! ¡Huye! ¡Que no te tire tu ácido! ¡Coño! Tengo... No, aquí claramente no me sale. Es... No, aquí no sale. Hay lugares donde se puede apuntar a la cámara y la cámara se rompe al disparar. Y quería hacerlo, pero... ¡Coño! ¡Vamos, Leo! ¡Guau! ¡Que no te tire ácido! ¡Chido su madre! Gracias.
Gracias, Leon. Jeff no es el único que puede hacerlo. Chinga su madre, Omega. Si lo hace, va y chinga su madre. Yo recuerdo que Job sí me lo hizo, no recuerdo dónde, pero fue en una room. Yo estaba así, ah sí, está bien, reinicia room, me lleva la verga. Y justamente había guardado hace poco, como no hubiera guardado lo suficientemente rápido, hubiera valido verga. Ya, fue casual. Yo, no sé por qué dejé la recompensa tan bajo. O sea, porque hay tantos que tienen acceso a eso. Ya, Juanpi también me aplicó una vez, reinicia el stream. Coño, Licker. ¿Sí te lo hicieron? Sí, dos veces. Una de Jeff y una de Juan. No recuerdo en qué juego, pero sí me lo hicieron. Creo que fue en el remake, justamente. Coño, hay dos Lickers. Justamente por aquí es donde guardaba yo la partida por segunda vez, porque aquí es la entrada a William. Uy. Uno. Y dos. Tengo su madre. Es la ventaja que guardé suficiente munición como para que acá pueda utilizarlo sin problema. Acá. Hey, y sí, como le decía, me lo picó dos veces. Yo recuerdo que fue en el remake, que estaba haciendo una run un día y Jeff me lo utilizó. Yo, claro. Y luego fue Oscar, que creo que fue en Metroid Fusion. Ya se imaginará mi cara de coño. Pero yo creo que le hicieron adrede porque habían visto que acababa de guardar la partida, porque fue casual que en los dos casos yo acababa de guardar la partida cuando me la picaron. Pero bueno, sí puedo hacerlo, sí. Es su decisión, Maigo. Quiere, pero se me hace muy culero. Mire, es su decisión. Usted decide si usarlo, si no usarlo. Y capaz miramos el final del juego hoy. O lo usa y yo cierro stream y lo bloqueo de vuelta. Veamos el final. Yo creo que sí alcanzamos a ver el final. Coño, guardé el lanzallamas y creo que ahorita lo iba a usar. Porque ahorita me dan dos cosas. Es que no me acuerdo dónde está el puesto de las armas. Creo que está aquí, justamente. Vamos a guardar esto. Y mire, tengo 24 balas de la Magnum. Pero ahorita no las estoy usando porque me van a dar una mejora y con esa mejora me dan más munición de Magnum. Así que no quiero usar más. O sea, no quiero tener las de Magnum ahí porque como me confunda lo voy a recargar y la pieza se me va a ir mucho la chingada. Como es una mejora, claro, me dan más cosas y tal. Y a mí me beneficia. Me beneficia que esa wea esté así. Creo que primero tenía que venir para una otra sala. Pero yo creo que sí estamos bastante cerca. Ah, no, aquí es. Sí, está la llave. Sí.
Y ahora aquí tengo las partes de la Magnum. Y poco más de lo mismo. A la hora de fusionarlo, me da 8 balas de Magnum. Bien, estamos bien. Como que, claro, no tengo estas balas de Magnum. Algo que me gusta es que hay una versión de alta violencia en el Nintendo 64. Y ocurre esto. Es lo más hermoso de todo el puto Residente Maldito 2. La violencia que tiene, esas escenas que tiene. Uf, una chulada. Me acabo de asustar. Vamos a usar las balas porque ya que estamos. Le volaste la cabeza, sí. Eso no cayó. Bien, se cayó. Tardó un poco, pero cayó. Ok. Tenemos la llave del laboratorio. Coño. Está padre esta parte que es volver a encontrar unos zombies, sí. O sea, no son distintos, pero sí que físicamente son algo distintos, pero no son tan diferentes. Solo que está bonito que la skin haya cambiado y tal. Entonces sí, en ese caso sí, está bonito y tal. Bueno, ya usé la magia. Ya le mostré lo hermoso. El hermoso uso de la magia que está. Que. Una joya, de verdad. Y ahora me voy a cambiar a eso. Ahora tengo que ir a escribir cosas allá para poder desbloquear una parte en el otro. La okay. Entonces sí me vino bien, sí. Entonces sí vine bien. Sí me fui al primero al que era y segundo al que era. Tenía miedo de que había ido primero al que no era. Coño. Esta cosa nunca me atacó. No me digas que me aplica un insta kill. Va a cagar. No. Nunca en mi vida me había matado esa cosa. Bueno, me había atacado. Creo que debí usar la magia. Está padre esa parte de los... Sí, la verdad es que sí. Eso. Yo me acordaba que con el coso incendiario me las apañaba y ya, pero me parece que no. Ahora aquí tengo que escribirlo el código. Sí. No, eso no era. Tengo que escribir Némesis. Pinche referencia, porque ¿qué tanto te falta? Ya no mucho, ¿verdad? Como una media hora, diría yo. Al ritmo que voy, es una media hora fija. Please wait. Registro completo y tal. Diría que a este punto me falta una media hora, tal vez. Me falta ahorita ir arriba. No recuerdo a qué. Pero tengo que regresar.
hacerlo lo de clear la otra puerta que está bloqueada con un con una tarjeta. Ya que está bloqueado con una tarjeta, ahí me dan el CD-ROM para poder salir de acá. Y el enfrentamiento contra Birkin, Mr. X y ya está. Es todo. O sea, no me acuerdo, es todo lo que tengo que hacer. Sí, dudo que me envenenen, pero sí, en ese caso. Y las cosas de la magma todavía no me lo voy a llevar. Pero sí podría recargar, me gustaría recargar de una vez. Y ya el arma de fuego ya no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque X. Básicamente porque creo que ya no van a respawnear los cosas. Pero creo que sí respawnean y por si acaso lo voy a usar. Pero la Magnum sí que me gustaría guardarla para la pelea de Birkin, que va a estar pesada. Y aquí me va a caer un Licker del cielo. Aquí se sabe que les gusta. Supieron que a los fans les gustan los Lickers. Y hay varios Lickers que salen del cielo. Pues sí, yo diría que me falta una media hora. Ah, cool. ¿Puedo curar aquí? Sí. En el remake hay un coso que es completa el juego sin curarte. Ya digo yo, qué putada. Es básicamente pasarse el residente maldito sin tener daño. Y es una putada. Claro que hay quienes lo podrán hacer y tal, pero obviamente yo no. Yo no voy a ser ese que complete el residente maldito sin tener un solo golpe y sin curarme. Pero hay desquiciados que sí. Y en el remake, o sea, en el remake, aquí es algo difícil no salir dañado. En el remake es un poco más fácil no salir dañado porque hay opciones como tener los cuchillos y así. Pero sí que al final, de poder pasar, puede pasar. Coño, no me puse el curso de fuego. Y ahorita me voy a encontrar una de esas putas plantas feas. Y lo gasté todo. Mierda. Morida. No me envenenó. Qué raro. ¿Suena mal que la música se me sea tranquilizante? No. Es que dentro del contexto es tenebroso, pero fuera del contexto es bastante tranquila. Hay que decir que es una música de ambiente y está bien. O sea, de cierta forma sí que puede llegar a ser para algunos como te vas a tranquilizar con esas canciones. Pero es que claro, estamos hablando de que el contexto es un juego de terror, un survival horror. Pero fuera de, es una canción. Bueno, es un coso de ambiente. Entonces lo puedes usar en otros ambientes y está bien. No me parece mal, digo. Yo sí que he usado la.
segundo usuario requerido. Ok, esto lo tengo que hacer con Kier. Espero que esté en el stream, que lo veamos. ¿Esta carta es inútil ahora? Sí, descartar. Y aquí me dan un MO, si no estoy mal. Coño. Sí. Me dan más balas de... ¿Cuántas balas tengo ya? Quiero el informe, pero no quiero agarrar la lata. No quiero la lata, gracias. No quiero la lata, gracias. ¡Coño! ¿Quién falta? Todavía falta alguien. Sí. Gracias. Como me digan que todavía falta alguien. Ok, ¿qué hay aquí? MO Disc. Potente. Yo creo que de aquí voy a salir sobrado de balas. Pero una vacuna y creo que ya no hay nada más aquí. Pero yo quiero la libreta. A mí me da igual que haya aquí. Yo quiero la libreta. Quiero la libreta, coño. No. Quiero eso. Ahora no tengo objetos. Tengo muchos objetos, no los puedo agarrar. Tuve que haberme deshecho del... Tengo que deshacer del incinerador, básicamente. You. Sí. Yo. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-virus, didn't you? But you'll never take it from me. Qué histérica es la Annette, ¿no? Porque dice como que todos están detrás del virus y Leon solo se quiere ir a la verga. O sea, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. Si lo pensamos muy fuerte, el personaje de ¿cómo se llama? El personaje de las películas es básicamente Ada, y Ada vuelve a aparecer de otra forma. Creo que es uno de los errores de la película, que el trasfondo de Ada se lo da a otro personaje y ese personaje se da toda la mierda. O sea, está mal escrito porque es una Mary Sue a todas. Si fuera un personaje más inteligente y tal, me sonaría bien, pero es que de cierta forma no lo hace bien. ¡Au! Eso tuvo que doler. G-virus. Sí. The self-destruct sequence puta has madre. Been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Quiero guardar aquí porque no debe ser que se me rompa el juego. Guardar esta, sí. Guardar como, sí. Las de Magno me las guardo porque voy a gastar las de los de la pistola, no me sirven para nadie. Me acaban de llamar y si quiero terminar el juego en fa, tengo que apurarme porque quieren que salga, así que tengo que terminar ya. Ok, yo me llevo esto para acá, esto para acá, y voy a guardar una última vez por si acaso, lo voy a guardar desde acá, y yo creo que eso es todo. Así que al final ahorita ya no me puedo intoxicar. Maigo, todavía está aquí. Vamos a terminar el juego, pero en fa. Voy a guardar una última vez. Sí. Y con esto sería mi cuarto guardado y el último. Pero como ya vi que muerto no voy a estar muy fácil, entonces ya lo puedo reducir a menos. Así que ha sido mucho menos a las últimas veces que he jugado. Bueno, que las últimas veces que he jugado sí que he hecho una run. Pero se entiende el punto. No, bueno, ahí no. Entonces ahorita el elevador no tengo que ir. Tengo que ir a poner el MO Disc. ¿Tengo que ir? En fa. Quiero gastarme todas las balas de la pistola. Porque me está ocupando espacio. Luego me va a tocar que enfrentarme a Mr. X. No, ¡cinemática! Ah, no. Ok, cinemática. Leon. I've been waiting for you, Leon. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-virus. I don't believe this. Annette was right. About
about everything. Si usted no sabe, amigo, hay una razón por la que las voces aquí suenan tan mal, a diferencia del Play 2. Y es que las voces aquí no están grabadas, sino que están hechas con MIDI. En cambio, en el Play 2 sí que eran voces grabadas, y por eso es que escucha peor. Pero en cuanto a música, se escucha mucho mejor el Nintendo 64 que el Play 2. Eso está bien. O está cool. Ada. Ada. Sí. Bueno, yo creo que lo vamos a terminar ya. O sea, ya estamos en unas cuantas mejor y tal. En sonido del cartucho era mejor, sí. Por los tiempos de carga y tal. Pero era más, no era específicamente por el cartucho, sino porque tiene un chip de audio mejor. Y Nintendo tiene un, según entiendo, Nintendo tiene esta monda del Dolby. Entonces estaba mejor. Que mi Play 2 tenía su... Qué triste que esa sea su última aparición. Sí, la verdad es que duele que esta sea la última aparición de Ada, porque es un personaje que se ve que tenía bastante trasfondo, que tenía una historia bonita, que podía dar bastante de sí, pero es una lástima que desperdicien al personaje en este juego y que nunca se le vuelva a ver en la saga. Bueno, claro que se lo vuelve a ver en el remake, pero luego de eso, en ninguna secuela o ninguna precuela, no aparece. Por mí, yo creo que le quedaría muy bien una precuela, la verdad, porque se nos habla de un trasfondo de que es una espía y tal. Yo creo que es un personaje que sí da bastante como para lanzar un Resident Evil, las crónicas de Ada o qué sé yo, alguna precuela donde ella pueda aparecer. Creo que es interesante. Creo que es de verdad. Siento que Ada es un personaje muy mal aprovechado. Tiene buena historia de trasfondo, tiene una historia interesante de qué es lo que hace y tal, pero cada vez que aparece en el juego es... Aquí estamos y... De la pistola de... No había ninguna bala en la cama. Sí que es interesante porque tiene historia y tal, pero los juegos no lo saben aprovechar. Y ella es un deus ex machina por ahí, que no se explica de una forma tan bonita. Ah, mira, ahí vienen mis cosas. Pues sí que al final sí jode un poco eso, que no sea un personaje totalmente aprovechado y se convierta nada más y nada menos que en un Deus Ex de la saga. En Re6 sí que se le quiere dar una historia y tal, pero no termina de encajar porque es una historia nueva. No explica nada más, no da nada más, es una historia nueva que se va viendo un poco más. Y sí es cierto que hay un poco de desarrollo del personaje y se ve más o menos cómo trabaja, pero no es lo que idealmente todos piden. Ok. Ahora ya tengo un espacio más. Y solo quiero perder el tiempo con estos zombies. Pero sí que estos van a joder la vida. Quedan 5 balas. Ahora ninguna. Ya puedo desechar la pistola. Ya no escucho más. All deployed to the bottom platform.
Maigo, le tengo una mala noticia. Quieren que salga en fa y no voy a poder terminar, básicamente. No, y solo me falta esto, pero son 15 minutos, son 15, 20 minutos entre cinemáticas. Que es que mi mamá quiere salir y no voy a poder terminar. Ah, la bestia. Pero me comprometo, ya que está usted aquí, me comprometo a terminarlo con usted en stream y podemos hablar por Discord y tal. ¿Cuándo puede? Así, lo guardo ahorita. Hago un quinto guardado porque ya para qué. Y lo terminamos en stream. Porque qué feo, o sea, qué feo dejarlo aquí y estoy tan cerca del final. Y como hubiera empezado más temprano y no se me hubiera... No me hubiera tardado. Así que... hubiera podido terminar. Porque ya estoy a nada. Estoy poniendo el MO y tal. Usted dígame, ¿cuándo puede? ¿A qué hora? Y quedamos. Así hablamos por Discord y todo. Pero más interesante así. Ya ve que aquí solo tengo que poner el MO y ya estamos palando. Solo avisa. Pues yo tengo disponible mañana, por eso le digo. En plan, si usted quiere jugar mañana, yo puedo jugar mañana. A mí no hay ningún problema. Pero, qué putada. Me hubiera encantado terminarlo hoy. Pero no puedo. Sí guardé, ¿verdad? Sí guardé. Quieren que salga ya y ni modo, tengo que poner zapatos todavía. Estoy bien vestido, pero me tengo que poner zapatos. Duró 4 horas el sí guardé. Y pues ni modo. Le escribo por WhatsApp a ver cómo quedamos. Como le digo, yo tengo mañana. Yo puedo jugar mañana. Le diría más tarde, pero más tarde no puedo hablar con chat. Solo podría terminar el juego ya. Entonces es como que no muy. Cambio, si quedamos un día en Discord, hasta lo puedo compartir en Discord y usted ve en directo qué pasa. Te veo en el trabajo, no. Justo cuando sea al final, cuando dé el disparo final, va a llegar su jefe o su jefa y usted va a cambiar la pestaña. Pero sí que mañana, si yo siguiera mañana, sería a las 3 de la tarde. Ahorita ya tenemos el mismo horario, así que las 3 de la tarde son las 3 de la tarde, tanto para usted como para mí. Y ya. Ah, bueno. Mismo. Cuando pasa, toca. Pero estuvo bonito. Estuvo bonito. Estuvo tranquilo. Ah, quiero poner esto. Así que esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Maigo, por estar el día de hoy. Muchísimas gracias a Oaxaca y a Max, quien también nos vieron por ahí. También hubieron otras 2 personitas por ahí que no lograron saludar o no saludaron, qué sé yo. Pero muchísimas gracias por estar. Hoy streameamos casi 4 horas. Y si no me hubiera tardado porque se me rompió la partida en cierto momento, creo que hubiéramos logrado terminar y tal. Pero bueno, la cosa es esa. Así que eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y mañana a las 3 de la tarde vamos a seguir. Si es que no hay ningún inconveniente. En todo caso, pueden seguirme en Instagram y pueden seguirme en Twitter. Creo que ya cambié el coso de Instagram, así que estamos bien. Creo que es redes. No, ya no me acuerdo cuál es el comando. Ya no me acuerdo cuál es el comando de Nightbot para las redes, pero por ahí es. Yo creo que está desconfigurado, así que estamos bien. Así que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Maigo, por estar acá. Un saludo a todos allá. Y si hace stream, pues saluda a todos los del stream. Y si no, pues me saluda a su esposa también y ya. Espero que les vaya todo bien. ¡Ah! Me saluda a Toñito. No me acordaba de Toñito. Me saluda a Toñito. Y ahí los vidrios. En otra ocasión. Goodbye.